Bienvenidos ciudadanos de dominación.cl, comenzamos un nuevo capítulo de Carrete Manía, donde estaremos revisando la cartelera de eventos y tenemos también regalos para el día de hoy. Cristian Blas, ¿quién les habla? Junto al Walter Clige de las telenovelas chilenas. Claro que sí. Álvaro El Oso Morán, ¿cómo está, amigón? Acá estamos dándolo el 100% acá en dominación.cl. Al fan informativo desde La Candela, el Embeleco, el Holgorio, el Mambo, todo lo que sea carretes, amigos. Todo, dándole todo, papi. Oiga, no diga esas cosas. Cuénteme, ¿qué tiene? Empecemos al tiro, quiero saber qué novedades hay en el mundo carretístico acá. ¿Qué le tenemos? Démelo todo, papi. Oiga, estoy lento hoy día. No, es que el net. Pero bueno, oiga, para los que están en Rancagua, atención. Que en el Golden Rock Bar, hoy a las 22 horas, bueno, siempre empieza un poquito más tarde algunas cosas en Chile, puede ir al Golden Rock Bar en Rancagua, Alameda 063, donde se presenta Vitius, una banda amiga, Errante también, y la banda desde Rancagua también, All Stone. Venga, un saludo a la banda. Oiga, ¿no? Van a estar ahí en el Golden Rock Bar Alameda 063 en Rancagua. Y con una entrada de 1500 pesos. Qué baratito, amigo. Así que para que se prepare, si estás en Rancagua, puede ir ahí a pasarlo bien escuchando música de la buena. Y barata más. También. ¿Qué mejor? ¿A barata? Con respeto. Eso, gracias. Eso. Oiga, y les comentaba que teníamos invitaciones para un evento que se viene este 30 de septiembre en la discoteca Luxor. Es ¿qué pasó? El evento de lucha libre llamado Femme Wrestling, donde las, podríamos decir que las divas o las féminas de la lucha libre chilena se presentan en vivo y ¿son en pura directo. Lolita? Todas las luchadoras chilenas. Sí, bueno, en la discoteca Luxor, en todo caso, va todo pasando el 30 de septiembre a las 17 horas, ahí en Avenida Departamental, 4400 Metro Macul. Metro Macul, queda a 5 pasitos del Metro Macul, amigo, así que tiene, así es. Tiene locomoción fácil, de fácil acceso, amigo. Y si anda de buenas, también puede ir a pasar a visitar a Álvaro Morán, que vive cerca. Oiga, ¿ah? Amigo, pero yo no tengo plata para ir, ¿cómo consigo entrar? Si no tiene dinero, aquí en dominación.cl y Carretemanía lo invitamos con dos invitaciones a este gran evento el 30 de septiembre, lucha libre chilena y solamente mujeres, amigón. Tremenda cartelera que se viene y tendremos más información, yo creo que el día domingo, porque mañana hay unas cosillas ahí para... Exacto. Rockandwrestling.com, ¿hay info? Sí, rockandwrestling.com y bueno, claro, las redes sociales de dominación.cl también. Así que ya sabe ya, Femme Wrestling, y vamos a estar recordando las fechas, los precios, las luchadoras que van a estar el 30 de septiembre en la discoteca Luxor. Se viene con todo ahí. Pero por favor. Uy, usted va a estar feliz ahí viendo eso, ¿no? No, yo veo la lucha, Bueno, ahí ya sabe ya. Femme Wrestling. Puede buscarlo en Facebook como Femme Capítulo 1 Luxor Discoteca. Feme, busqué eso. Eso, lo busqué como Feme. Femicidio, ¿no? No, Femicidio. Ah, bueno, se lo merece. Oiga, no, después que nos van a venir a retar acá. Ni uno menos. Oiga, y ya que estábamos hablando de eventos hoy mismo, se presenta hoy. No, que diga mañana, sábado 23. Estoy pensando que era sábado. Amigo, ¿de cuál estás fumando? No, es que estoy tomando, mire, leche. Chocorrón. Fanáticos de dominación.cl, estamos siendo testigos de un suicidio. Suicidio. Asasadio. Suicidio. Oiga. Que estamos pegaditos, mira. Este sábado 23 de septiembre en la sala Omnium va a estar una de las importantes. DJ. Pero DJ de verdad, po. De la música electrónica, Maya Jane Coles. Oh, la leyita. Quien va a estar en la sala Omnium, como dije.
Esto es con entradas en Punto Ticket, con un evento para mayores de 18 años, y produce Fauna Prod, nuestros amigos de Fauna Prod, que están dándole con todo ahí en la... También se viene ahí Fauna Primavera. Oh, Primavera Fauna, compadre. Sí. Y el sábado 23 va a estar esta gran DJ de origen británico-japonés, es DJ y productora, y va a estar mostrando su reciente disco, mire, Take Fly. Estuve leyendo cosas en inglés. Leyendo. ¿Pero esos son pornos, Juan? No. Ah, no, perdón. ¿Usted el que ve esas cosas, amigo? Yo sí. Claro que sí. Oiga, y dice que van a estar también los exponentes nacionales White Sample, Camila Gobercin y Alex June. No, para los que son del mundo electrónico, va a ser deben conocerlo ya. DJ de los buenos. Sí, DJ en la sala Omnium. Entradas en Punto Ticket para ver este tremendo evento. Mañana a las 22 horas se abren las puertas y el show comienza desde las 23 hasta las 2 y media de la mañana, donde Maya Jane Cole se presenta en vivo y en directo. Qué chorizón, por arriba. Sí, pues, lindo. Tremendo evento. Oiga. Eventito. Y el 23 de septiembre también una banda amiga de la casa, podríamos decir. ¿Quién sería, amigo? Saharain se presenta junto a Juanjo Montesinos en la sala SCD de Plaza Egaña. Van a estar donde Juanjo Montesinos está girando por sus 15 años de música. ¿Mi edad? Años de música. ¿Mi edad? ¿Por 15 años? Sala SCD Plaza Egaña a las 20 horas. Con un valor de 5 luquitas. El artista temuquense Juanjo Montesinos y la banda santiaguina Saharain van a estar el 23 de septiembre en la sala SCD de Plaza Egaña, amigo. Clandestino. ¿Ah? Clandestino. Clanguesquino. Oiga, démelo todo, papi, démelo todo. Y preparándose para el jueves 28 de septiembre en el Club Chocolate. El mítico Chocolate. Chocolate Club. El jueves 28 de septiembre, bandas de los amigos de Santiago Noiser.cl van a estar sin sieta. ¿Ah? Sin sieta, o será chincheta, algo así, no sé. ¿Sin dieta usted? Sin dieta, vos mismo. Sin sieta, amoníaco y sin plan de vuelo en el Club Chocolate. En Ernesto Pinto Lagarriga 192. El show comienza a las 21:30 horas y hay un valor de 4 luquitas y entrada general de 6,000 pesos a través de passline.com. Baratito. Así que se viene esto, también más información, santiagonoiser.cl. Un saludo ahí a los amigos de Santiago Noiser. Oiga, y un saludo ahí a Juan Logan León, que ya dice, saludos muchachos, que estén bien, un abrazo. Oh. Acá dice Ansai Uchiha. Sol, hola, saludos. Hola. Y Ayanami Karim nos manda saludos y corazones. Oh. ¿Quién? Dice Ayanami Karim. Ah, en el Facebook. En el Facebook, pero no la agregue después porque después anda ahí. Sí, como en el Facebook. No, por la mierda. Compórtese, por favor. Ah, bueno, perdón. Es como mandolino. Oiga, hágame una foca. Hágame una fuck you. ¿Sabes lo que se enojó? ¿Una ¿Quién? Foquita con otra foquita? ¿Por qué, amigo? Porque le dijo mother foca. Oh. Gracias. Siga usted. Ya. Amigón, la noche no muere. Eso, oiga. Y quedaste. ¿Cómo más? Quedaste es que loco el, con es el que humor. Hoy día tenemos el humor distinto de Álvaro Morán. Muy distinto. Amigo. Le copió el humor. Además de robarle la plata a Jorge Alí, le copió el humor. Claro que sí. Oh. Nuestro amigo Jorge Alí. ¡Es increíble! Eso, gracias. Eso. Amigón. ¿Sí? Música. ¿Tiene música ya? Vámonos con música activa, amigón, bueno. Si quiere. Póngale música entonces, póngale, bueno. Fanáticos de Dominación.cl, los voy a dejar con un amigo de Rock and Wrestling. ¿Quién? Que lo hemos ido a ver y tiene música bastante interesante para que lo busquen. Él es Planeta No. Oh, Planetita. Estás en... Ah, y el tema se llama El Campo. El Campo. Dominación.cl, Carrete Manía. Vámonos. El olor del pasto.
Dominación.cl, la radio oficial de todos los fans. La radio oficial. Que diga la radio oficial. Fanáticos de Dominación, estamos de vuelta con el espacio informativo, el faro de la candela, Carrete Manía, aquí en Dominación.cl, amigo. Así es. No es manos al fuego por la música, por si acaso. ¿Ah? No es manos al fuego, que este tema lo pone en manos al fuego. Ah, no, bueno, usted sabe que yo no veo tele, amigo. Fome, Julián, fome. No, yo veo Netflix, no. Oiga, Oiga. Se viene en el tutatuta. Se viene en el Centro Arte Alameda Amigón. Se viene la ópera prima del director de Requiem por un sueño, El cisne negro y El luchador, con el Black Swan. ¿Suancito? Miércoles 27 de septiembre a las 21 horas, con un valor de 1,000 pesos, amigón. Viene la película Pi, Fe en el Caos, de Darren Aronofsky. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? Vale, ya lo vi, ¿ya? Lo descargo. No. A 1,000 pesos es el estreno el miércoles 27 de septiembre en el Centro Arte Alameda, o Cine Arte Alameda en este caso, para ver este tremendo evento. Oiga, y la sinopsis dice: Max es un brillante matemático que está a punto de dar con el descubrimiento más importante de su vida. La decodificación del sistema numérico que rige el aparente caos del mercado bursátil. Oh. Ya. Y ya sabe, ya en el Centro Arte Alameda, ahí en pleno, prácticamente bajándose de Baquedano. Ahí está el Centro Arte Alameda y lo puede ser parte de esta tremenda presentación en cine. ¡Bájate, bájate! ¿A dónde se va a bajar? ¡Bájate! ¡Ah! Oiga. Y le tenemos el... En el mismo Centro Arte de Alameda, por primera vez, el 29 de septiembre en el Living, el escenario para presentar el Club Soul, donde trae los mejores exponentes de la torna a nivel nacional. El line-up dice que está conformado con artistas como DJ Acres, de integrante de Movimiento Original. Por ejemplo, el precio de preventa es de 3.000 pesos y en puerta 4.000 desde las 23 horas este jueves 29 de septiembre en el Centro Arte Alameda Amigón. Tremendo ahí evento para los que les gusta el soul y los DJ y todas esas cosillas. Podríamos decir que el viernes chico se vive en Centro Arte Alameda. Los DJ de verdad. Pero por favor, oiga. Y siguiendo con el Centro Arte Alameda, se viene el concierto infame. ¡Vos mismo! ¿Dónde? Sí, porque yo no tengo fama, por eso soy infame. La Llorona. Fiscales ad hoc, los peores de Chile. ¡Vos mismo! Y políticos muertos cierran el mes de la patria en el living del Centro Arte Alameda. Como ya decía, el sábado 30 de septiembre, el punk rock se toma el living del Alameda. ¡El punk rock! Con este concierto infame, amigón. Desde las 23 horas... Con un valor de 6 luquitas para ver a los fiscales, los peores de Chile y los políticos muertos. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Están llamando? ¡Sí! ¡Uy! ¿Quién está llamando? ¡Dígalo! Buenas noches, aló, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Se escucha? No. ¡Aló! ¡Aló! ¡Esto es el aire! Le voy a poner el... ¡Aló! ¡Aló! Pérez. Ahí sí. Aló. Aló. Aló, ¿con quién tenemos el gusto? Adivinen con quién. No me puedo adivinar quién. Sí, háganse idiota, Pitufilandia. Oh. Acá de sí mismo. Desde Pitufilandia nos está llamando Luchito Sama, ¿cómo está? Bien, pues acá hablas y ustedes, chicos, y también ahí el osito que todavía no le pagan el saldo. Pobrecito. No le han pagado el aguinaldo. Y no me van a pagar tampoco. Todavía no le pagan aguinaldo. Pobrecito. Bueno, a sufrir nomás. Oh. ¿Cómo está Luchito? ¿Qué nos cuenta? Todo bien por acá. Tengo varias cosas que contarles, pero eso se lo dejamos para el domingo. Ah, así ya. Que... ¿Ya? ¿Quién? Oiga, ¿zapateó en alguna fonda?
Eso. Eso sí que es una buena dedicatoria, aunque esté solito. No. ¿Estás solito? No, me refiero, ¿recuerdas que te había contado que la pitufina me había dejado? Ah, ¿lo dejó la pitufina? Por eso es que no se le entiende lo que habla, ¿cómo no lo va a dejar? Pero bueno, ¿qué más se puede hacer lamentablemente, mi buen Blas? No, nada, pues ahí, pero ¿cuántas pitufinas habrán por ahí en el camino de Luchito Sama? Pitupochinas. Ah, sí, pues eso. Sí, claro. Entendimos. Ah, claro. Bueno. Mueve la antena para un lado para que le llegue la señal. Gracias. Ahí estaba Luchito Sama, que no. Luchito Sama, no se le entiende mucho lo que está hablando, Luchito. No te entiendo. Parece que la antena acá en Pitufilandia está fracasando. ¡Mueve la antena, Pues de eso nunca me gustaron los pitufos. Dale, Blas. Ya, oiga, Luchito. Ya, pues Luchito, nos vemos el domingo entonces. El domingo, así que no se lo pierdan. Vamos a estar comentando nomás, sí, de la lucha libre, así que no se lo pierdan. Y esperemos que la antena de Pitufilandia no ande fracasando otra vez, por Dios. Eso. Así que un abrazo, Blas. Un abrazo al DJ que andaba por ahí, de seguro todavía con la resaca del 18. ¡Vos mismo! Nos vemos el domingo entonces, Luchito. Gracias por el llamado. Ahí está, Luchito. Gracias, Sama, Luchito, que se le fue. Tiene menos señal que. Eso mismo. Que algunas señales de alguna compañía en el metro. Sí, oiga. Tenéis más brillo que el pelo sucio. Eso, los invito a ser parte de Carrete Manía aquí abajito, aquí en el Facebook Live y también no el sale. Dominafono, amigón. No sale. ¿Qué no le sale? No sale, numerito. Ah, no, pero ¿y usted no lo puede poner ahí con su hermana? Es que no. Ah, sí. Fanáticos, el número es el siguiente. Dominafono, más 569-5222-7316. Ese es el número de contacto, la línea. Gracias, directa, amigón, al monte de los olivos comunicacionales, mientras pongo un hermoso y lindo temita de fondo, turco. ¿Turco? Oh, sí. ¿Por usted le gustan las turcas? De Bollywood. ¿O los baños turcos? También. Oye, el otro día, hablando de Bollywood, vi la película que se llama Krish. ¿Ya? 2 horas y media de un superhéroe indio o hindú. Ah, tiene que ser entrete entonces. Sí, y los bailes se ponen hasta a bailar ahí, ¿no? Sí. Pero si este tema de fondo es de una película. ¿Ya? Y típico del cine hindú, cine turco, todos bailan, todos cantan. Sí, oye, la pasan bien allá. Deberíamos un día. ¿Se imagina allá haciendo Carrete Manía en India? ¿Cómo será un Carrete Manía allá? No sé, pues si no nos tienen un bombazo primero. Pues en la India. Arabia, ¿dónde es la otra? Ah, están todos cagados. Es la misma cuestión. Cagado la casa, todo. Oiga. Bueno, ya saben, ya los invitamos al Centro Arte Alameda a que sean parte de esta cartelera tremenda que tienen en este hermoso lugar, podríamos decir. Centro. Yo creo que debería ser un centro turístico prácticamente el Centro Arte Alameda ya. A esta altura ya. Así es. Y también los invitamos a que revisen la información de la Cineteca Nacional de Chile, que este mes ha estado celebrando la música popular con funciones gratuitas, donde han salido los estrenos, los documentales. Documentales. De el homenaje a la figura de Luis Ortúzar, que fue el Chincol, uno de los máximos cultores del estilo musical. Es verdad. Parte también de la historia de Violeta Parra por ahí. Hay una historia también de Parra, el menos Parra, que también es interesante verla. Por ahí hay una de la historia de Los Ángeles Negros también. El rock con los Blues Splendor. Exacto. Los fiscales ad hoc. Puro Lolita. Oye, los rockers. Así que toda la historia de la música chilena en la Cineteca Nacional. Ahí en la misma Centro Cultural La Moneda, amigo. Amigón.
Cuénteme. Revisando el Facebook Live dominación.cl, en donde pueden mandar sus mensajes y saludos. No sé si lo leyó. No leí nada. Ayanami nos manda un beso y saludos. Oh, saludos para ella también. Saludos para ti y gracias por estar acá en dominación.cl. Y Juan Logan dice: apareció la leyenda. Oh, la leyenda, Luchito Sama. No, tremendo. Ahí con Luchito Sama. Y manda un panorama también para que lo lean. Sí, el Luchito, con Luchito Sama vamos a estar el domingo. Comentando No Mercy. Exacto. El evento de WWE. Exacto, For Mercy, como le veo. Si usted le dice For Mercy, en todo caso a usted no le gusta nada. No. Oiga, y siguiendo con la cartelera, les recuerdo que hasta el 1 de octubre se extiende la exposición llamada Bodies. Esta exposición, chico, hasta el 1 de octubre se alargó la... ¿Van a resucitar los muertos? Está saliendo el olor a muerte. No, oiga, Bodies va a estar ahí en el Mall Florida Center. Exacto. Y está con esta exposición de cuerpos. ¿Cómo que se llama? Déjeme buscar, a ver si me carga esto. Muertos cortados. Sí, pero tiene un nombre: plastinización. Plastinación. Plastimuerto. Plastinación, donde estos cuerpos humanos reales nos enseñan parte de nuestra anatomía en el Mall Florida Center hasta el 1 de octubre. La exposición es desde las 10 a 21 horas. Y los domingos y festivos hasta las 21:30 horas, con un valor de 4 luquitas. Aquí regalamos unas invitaciones y se fueron, pero volando. En la... Yo quería uno y nada, no pudimos ir, no fuimos ni nosotros. Así que nos perdimos las muertitas. Los muertos, bueno. Ustedes hacen las muertas, ¿cómo era? El chiste Piñera. A los chistes de ustedes Piñera. Ustedes hacen las muertas, nosotros nos hacemos los vivos. Los vivos. Piñericos. Eso es lo que tenía Piñera. Piñericos. ¡Es increíble! Él se hace el vivo, sí. Se merece bueno. Adiós. Eso. ¿Qué más tiene, amigo? Y, disculpen. Y la banda, el cuarteto coreano Card llega a Chile, esta banda de K-pop, que va a estar el 27 de septiembre en Valparaíso. ¿De K-pop? En el K-pop, amigón. En el Teatro Municipal, el 29 de septiembre en Concepción, amigón. ¡Mish! Y el 1 de octubre en La Serena. Tremendo recorrido de hace de esta carrera. Banda de K-pop llamada Card con K. Y es una gira que va a intentar consolidar el K-pop en distintas ciudades del país de esta productora llamada Noix. Nuestros amigos, podríamos pero decirlo por ya, porque ya. Nos han invitado ahí. Nosotros no le hacemos el K-pop, pero vamos igual porque nos invitan. Le hacemos al K-pop, pero nosotros... Bueno, también usted le hace esas cosas. No, pero sí. No, ellos nos invitan, así que vamos. Y hemos ido como radio y también como Rock and Roll. ¡Yes! A ver estos eventos. Yes. Oye, tremenda puesta en escenas que tienen estos cabros. Pero por supuesto. Baile, entretención y unas seguidoras, pero que se vuelven. No, pero no. ¿No ve que después no nos van a invitar de nuevo? Perdón. Oiga, y por primera vez en Chile, amigón, se viene el 6 de octubre en el Teatro Caupolicán a las 21 horas la banda The Cult. Poniendo fin a una larga espera de años por parte de sus seguidores, esta banda británica va a realizar una cita histórica y también junto a la banda confirmada chilena de Ganyas. Claro que sí. Quienes tal vez vengan a Dominación. Todavía estamos ahí viendo en negociaciones. Estamos negociando. Sí. La plata, el pan, los vueltos, lo estamos guardando todo para traer. El Uber. El Puber, como dijo el otro. Oiga, y las entradas están en K-Music, The Knife, Centro Ticket. ¿En dónde está la entrada primero? K-Music, The Knife y Centro Ticketek. Así que estén atentos porque todavía quedan entradas para ver por primera vez a esta gran banda que es esperada por muchos años igual. The Cult. Sí, ¿cómo que no? O sea, digo... Claro que sí. Es que se me corrió el curso. Oiga, y Ian Astbury... ¿Quién? Su vocalista, Ian Astbury... Su vocalista estuvo con los que quedaban de The Doors. Oh. Que eran... que se llamaron The Doors of the 21st Century... no sé cuánto. Que era como una... un homenaje a los The Doors. Sin, y Ian Astbury le ponía... Bueno, hacía buen... Buen ¿cómo? Grupo hoy. ¿Cómo se llama? The Doors of the 21st Century. ¡Éxito! Eso, gracias, amigo. No, pero que se ponen nombres. No, pero era como, es que no era para usar los nombres de Doors porque había un músico que no quería tampoco, pero... Bueno, The Cult, quien es una de las bandas sobrevivientes y marginadas, dice. Una sensación que se ha vuelto regular en sus letras.
en su carrera discográfica. Así que ya sabe ya, The Cult el 6 de octubre en el Teatro Caupolicán. Mira, yendo a las redes sociales, Facebook Live Dominación.cl y por supuesto el Dominafono, Juan Logan nos consulta con voz de Juan Logan. ¿Con voz de Juan Logan? ¿Cómo estuvo la celebración del 18 de ustedes? Oh. Yo recé, medité y dormí todos esos días, así que no hice nada, prácticamente no hice nada. ¿Y con quién rezó? No, solito, porque soy pobre. Ah, ya. Soy pobrecito, así que no. Soy pobre, así que... Hay gente, si ha visto gente llorar. Acá tenemos el máximo exponente. Yo creo que actúa tan bien que llora hasta en la vida diaria. Gracias, amigo. Chao. No. Oiga, y seguimos en Carretemanía para que sea parte de... si está en la casa, si se está preparando para salir, cuéntenos aquí en el Facebook Live o también nos puede llamar al Dominafono, que es... Ah, Dominafono. Dominafono. Más 569-5222-7316. Ese es el número de contacto, la línea directa al Monte de los Olivos Comunicaciones, amigo. Mientras yo pongo mi canción de fondo. De la escucha. ¿Cuál es? ¿Sí? La escucha. Ah, ya. Oiga, y unos amigos que tal vez vengan para acá, todavía no sabemos si confirmaron, sí, pero como usted sabe que de repente se ponen... El 5 de octubre en el Bar Óxido, el death metal podrido y brutal se da cita frente a frente con el crossover y el metal más furioso y violento. ¡Éxito! Gracias, amigo. Con Load as Hell. En la gran masacre, death metal crossover, dice. Con las bandas Honorum, Monjas con Atraso, Roasted Godleg, Roasted Godleg y Ambauer. Van a estar en el Bar Óxido con un valor de 2 luquitas, amigo. El 5 de octubre en el Bar Óxido, solamente a 5 luquitas, a ver si vienen. Se supone que vienen a Dominación para contarnos más detalles de este eventazo que se viene. ¿En dónde más podían estar, amigo? Sí, la radio oficial. ¿Por qué? ¿La radio oficial? Sí, pues. Porque Dominación.cl. Dominación.cl, la radio oficial de todos los fans. Ah, que sale bonito. Oye, ¿todavía tienes audio? Claro que sí. Bueno, y... Siempre lo voy a tener, amigo. Siempre lo voy a tesorar en mi corazón. Oh. Bueno, y preparándonos también para el 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, se viene en el Centro de Convenciones Parque Titanium, la Expo Piel Tattoo Convention, donde se llevará a cabo la tercera versión de este evento, y este año trae la realización del tercer Panamericano de Tatuajes. ¿Hay que ir a ver los lienzos, amigo? Sí, van a estar ahí unos lo aguantando como 5 horas haciéndose tatuajes. ¿Usted hubiese aguantado 5 horas? ¿Usted no aguanta 5 horas? Yo aguanto 5 horas en otras cosas, pero comiendo. Sí. Oiga, y esta competencia se viene con todo en el Centro de Convenciones Parque Titanium. Va a ser desde las 12 del día hasta las 21 horas en Avenida Costanera Sur 2760. Parque Titanium. Increíble. Ya sabe ya, para que esté preparado para Expo Piel Tattoo Convention. Amigo. Cuénteme. Música. Ah, ¿tiene música? Pero por supuesto. Ya, pues vamos a... ¡Vamos a la música! Así es. Fanáticos de... tomando leche, el buen cínico para tú. Fanáticos de Dominación.cl. Vamos a ir con un... con una banda porteña. ¿Porteña? ¿Del puerto? De música cumbia, anchera, tropical, pachanguera, divertida, entretenida para pasarlo bien. ¿Va a bailar? Pero por supuesto. Fanáticos de Dominación.cl, los voy a dejar con la Sonora Varón y el mix africano. Esto es Dominación.cl, Carrete Manía. Yeah.
con respeto. Vamos, amigos. ¿Llegó WhatsApp, amigo? No, me equivoqué de tecla. Más de lo mismo. Oiga, este tema usted lo bailó en la bola del Javenico. Pero por supuesto, pero con el Pachuco. Cantante original. O sea, no el original, porque este es un cover que hizo Pachuco. Pachuco. Pero Pachuco era de él al final. ¿Usted sabe? Claro que sí. Amigón, cuénteme, ¿qué más tiene? Oiga, el jueves 28 de septiembre en Sala SCD de Bella Vista, la banda De Gansos se presenta con un valor de 2.500 pesos. En la misma Sala SCD de Bella Vista, Leo Sepúlveda el viernes 29 de septiembre con un valor de 4 luquitas. Y el sábado 30 de septiembre, en la misma Sala SCD de Bella Vista, con un valor de 3.000 pesos, la banda Matusalem. Vos mismo. Se presentan en la Sala SCD de Bella Vista. Más información, salasscd.cl. SCD, ¿por qué más querés? Sí, ahí vamos a estar, a ver si nos vamos al, ¿cómo se llama? Feria Pulsar. ¿Al top? Pues al top le decía después, vamos después. Yo igual. Dije todo nomás. No, chuchi, me acusé solo. Oiga, nos llega de último momento en el Centro Arte Alameda sigue el ciclo Ópera para Todos, donde se presenta en esta ocasión Rigoletto de Giuseppe Verdi, donde cuenta con el tenor mexicano Javier Camarena y el barítono español Carlos Álvarez. Este espectáculo fue registrado este año en el Gran Teatro de Lisieux en Barcelona. ¡Éxito! No, pues se ve como en francés. Igual, No sé, la igual. Bueno, esta obra se presenta en el Centro Arte Alameda, como ya les decía, para que estén atentos a ticketdale.cl. Ahí están las entradas. Dale, y esto ticket, es la dale, parte dale, de ticket. Lo que hace el Centro Arte Alameda con Ópera para Todos, para que sea accesible y con valores, podríamos decir que populares. Como siempre le dicen, domingo 24 de septiembre, 17 horas con un valor de 5 mil pesos la preventa, 6 mil el día del evento en el Centro Arte Alameda para que vaya a ver Ópera para Todos con Rigoletto de Giuseppe Verdi. Pero, amigo, ¿qué le pasa? Oiga, y recuerden que tenemos invitaciones para el evento llamado Femme Wrestling. ¿Ah? Lolita el luchador. Pero, que es en la Luxor Discotheque. Exacto, Metro Macul. En Metro Macul, déjeme buscar aquí. Al lado de la Cuca, Metro Macul, línea 4, a 5 pasitos de ahí está bien. Bajando por el departamental, 5 pasitos al lado de Metro Macul se encuentra Discotheque Luxor, en donde se realizará FEM, el único evento a nivel nacional solo con luchadoras. No hay cualquier luchadora tampoco. Van a ir las más connotadas, chiquillos. Así que. La primera marca de lucha femenina en Chile, amigo. Alo Glow. Oh, verdad. Pero Glow de la serie. Sí, pues. Porque creo que el antiguo no tenía varias críticas. Pero no hablamos de lucha. No. Oiga, pero ya sabe, ya, 30 de septiembre, FEM en Luxor Discotheque. Como dijo usted, al lado de la Cuca, donde exacto, alguna vez nos echaron. Sábado 30 de septiembre desde las 17 horas. No, fuimos con la oficina en mi empresa. Ah, ya. Nos han echado de todas partes.
Por no pagar la cuenta. No, por seguir tomando. Una vez en una vez imprudencia cerraron las llaves de la donde te ponen a tomar, pero bueno. Bueno, departamental 4400 en Macul FEM, capítulo 1. Oiga, y hoy día había un descuento re bueno. ¿Cuál era? Con pollo. La... ¿Ah? Era con pollo, ¿no? Ve que me hace... ya. Y ya sabe ya, para que vaya a ver este tremendo evento. Oiga, y siguiendo con mujeres o féminas... Oye, parece que la leche me hizo mal. La leche me pone terrible hardcore. Oiga, Maida Larraín, no Magda, Maida Larraín se presenta el 27 de septiembre en el Teatro Nescafé, en el ciclo de Mujeres Íntimas. El 27 de septiembre la cantante chilena Maida Larraín presenta en vivo su primer disco de estudio, Lo Poco Que Sé. Vos mismo. Eso esperaba. El concierto estará marcado en el ciclo Mujeres Íntimas e incluirá un sentido homenaje a Violeta Parra. Oh. Ella va a estar el miércoles 27 de septiembre a las 20:30 horas con un precio de, de 6.000 a 15.000 pesos en las boleterías del teatro y por Ticketek en el... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre del teatro. Oh, en el Café de las Artes. ¿Qué pasa, amigo? No, es que a mí se me olvidan ya las cosas. ¿De cuál está tomando? Teatro Nescafé de las Artes. Parece que la leche está agria. Vos mismo. Teatro Nescafé de las Artes, para que sea parte de este tremendo evento con Maida Larraín. Eso. Gracias. ¿Tu canción, amigo? Viejito bueno. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Oiga, y en Valparaíso, amigón, rock y metal porteño se viene con un festival donde se reúnen 8 bandas locales el sábado 23 de diciembre. Así que vamos a prepararnos porque ya para esa fecha hace calor. En una de esas vamos a ver este tremendo evento que es con entrada liberada, donde están Incinerados, Calavera, Baltirock, Ignición, Kiltrosser, entre otros. Vos mismoser. Vos mismoser. Y aquí está Possessed de y Noisecore. ¿Noisecore los escucharon? ¿Vino para acá? Estuvieron acá, amigo, son de pie alemana. Sí. Con un compañero de pega. Oiga, Javier Castro es el intérprete vocalista de Noisecore. A nadie le importa, pero sí, y como colaboradores están nuestros amigos de rockerio.cl, ¿ya? rockandwrestling.com y por supuesto dominación.cl, amigos. Esto es en Valparaíso el sábado 23 de diciembre a las 21:30 horas con entrada liberada, y en Salvador Donoso 14:80, amigo. Ahí vamos a estar informando más, pero para que se preparen para el 23 de diciembre, los que quieren ir a pasar de Navidad también en una de esas, se pueden quedar por allá. Y ir a ver este tremendo eventillo. Amigón, a propósito, dígame. Este día domingo, en la quinta región, ya que estamos en la quinta región, uh-huh. Se presenta Valparaíso Lucha Libre, adivinen dónde. Ah, ¿verdad? ¿A dónde va a ir a luchar? Porque hace poco... ¿Va el gran luchador Grizzly? No, va el oso nomás. No, mira, hace poco Valparaíso Lucha Libre empezó su gira por los cerros. Ya, tremenda gira. Estuvo hasta en Concón, con un lleno total del gimnasio, compañero. Sí. Y el día domingo... Este domingo 24, desde las 16 horas, Valparaíso Lucha Libre se presenta en el mítico Cerro Los Placeres. Oh. La escuela se llama Cirujano... Y ahí quedé. Gracias. Se me olvidó el nombre del colegio, pero, Si hay gente de Valparaíso Lucha Libre, por favor, llámenos y cuéntenos. Desde las 16 horas, Valparaíso Lucha Libre... Parece que la única escuela que hay es... Cirujano no sé cuánto, desde las 16 horas, amigos. Ahí busca la información, se la pilla por ahí el flyers. Ah, sí, como vaya, flyers. Si la pilla, no, para mí. Se le olvidó ya. No, si yo lo voy a buscar, me comprometo. Eso, gracias. Yo lo iba a buscar, pero lo voy a buscar. Ah, no, usted busque la cosa así, Valparaíso Lucha Libre y donde sale la Virgen en el flyer. Ah, no, Valparaíso. Saddam. Valparaíso. No es el divino anticristo tampoco. Saludos a Saddam. Saludos a al tremenda leyenda. Al ya. Maestro profe Saddam ahí. Sí. Pilla la cuestión porque me van a retar. Pero ¿cuándo es, amigo? Por mientras se busca. Repito la todavía información. No cargan esta cuestión. Valparaíso Lucha Libre el día 24 de septiembre desde las 16 horas en el Cerro Los Placeres.
se presentará con ¿y todo se pasó el varón? A lo mejor nos pasamos al varón y después terminamos en el cordillera en busca de una... No, ya no de amor. Más, oh. No, amores por allá dan, dan penita. No, oh. No, está más lento que Catarata de Manjar. Está más lento que... ¿Cómo era? Pozón. ¿Cómo era? Pozón. Sí. Pero yo lo estoy buscando ahí. Pues mientras... No sé, aquí yo lo encontré, pero está dando vueltas, así como que no quiere buscar nada. Se está pegando los registros aquí. Sí, está más lento que... que usted un... Aquí está. 24 de septiembre, Cerro Los Placeres, Escuela Cirujano Videla. Eso. Manuel Antonio Mata, 3956. Paraíso, por si acaso, no vaya a llegar a Avenida Mata. A las 16 horas, el Torneo de los Cerros. Exacto. Y gratuito. Más encima. Qué mejor. Valparaíso, Lucha Libre, Tour por los Cerros. Por Pudahuel, no. Tour no. Por los Cerros, domingo 24 de septiembre. Si anda en Valparaíso o quiere ir a Valparaíso, tremendo, porque está incluso el clima mejor. Así mejor que puede ir a... puede ir a Valparaíso, qué mejor. Y pasa ahí alguna pica y se come alguna cosita. Mira, en la mañanita, si quieren ir de Santiago, se van al puerto, también. Se comen algo rico, ¿cachai? Van a almorzar al mercado, alguna partecita por ahí. Hay muchas, y bien económicas y buenas, ¿cachai? Sí. Y en la tarde se van al Cerro Los Placeres, a la escuela, ¿cuánto era? Cirujano Videla. Cirujano Videla. Desde las 16 horas y más encima, completamente gratis. Gracias. Qué lindo. Van para eso, Lucha Libre. Y si ven el flyer, insisto, no es la Virgen, no ni el anticristo. Ni el divino anticristo, es Saddam. Es Saddam. Gracias. Saludos a Saddam. Si nos escucha, ya sabes a quién pegarle. Estoy buena onda, man. Bueno, si le pegan siempre a usted, pero es cierto, man. Le te pasan pegando. Hoy me quedé en blanco. Dele, amigos, nomás. Oiga, ahí nos preparamos para el 31 de octubre en el Club Hípico con 9 pistas de baile. ¿Halloween? Presentando en vivo también a Psycho, Denver y desde Alemania el DJ E-Craft. No, la banda que estábamos hablando de DJ se me fue. Y me voy a mí, está más curado que... Sí, la banda del género EBM. E-Craft se llama. ¿Cómo? Desde Alemania. EBM. No sé qué significa eso, pero bueno. Oiga, y en la Open Blondie Noche de Brujas 2017. ¿La noche de qué? Noche de Brujas. No, yo no me tengo que disfrazar. Porque taparía mi hermosura. Ya. En el Club Hípico. Nos vemos, adiós. El martes 31 de octubre. Desde las 20 horas. Hoy estoy. Me hizo mal tomar leche. Oiga, hay una preventa de 6.000 pesos, preventa 2 de 8.000, preventa general de 10.000 y en puerta 12 luquitas, amigo. Para que vaya a la Open Blondie, donde va a estar Psycho y Denver. Tremendas bandas, ¿eh? Denis Malebrancita. Pero ya empezó ya con su. Ve que después por eso no vienen las bandas. Mira, amigo. Dígame. Amigo. Fanáticos de Dominación, estamos en el Facebook Live Dominación.cl y por ejemplo, Gabriel Morales nos dice, inviten por loco. ¿A dónde? ¿A dónde quiero que lo inviten? Hay invitaciones. Sí, pues será para FEM, a lo mejor es eso. Sí, pues, pero cuente algo, no sé, pues quiero ir porque me gusta tal luchadora. Gánatela, po. Sí, pues, se va, pues, como inviten, po. ¿Cómo? Sí, esto no es un pasatiempo. Ya. Sí, esto no es beneficencia pública, así como inviten, po. Sí, po. No. Con respeto. Eso, gracias. ¿Qué más tiene, amigón, por ahí? Uy, le tenemos, amigón, un montón de eventos en la SCD de Plaza Vespucio. Claro. Ahora nos pasamos con el lanzamiento de Córdoba Galán el viernes 29 de septiembre, que presenta. Oye, dice aquí, no quiero tus likes. Parece que es su disco. No tenemos la información completa porque no le hice clic. No, porque no le dimos like. Y el viernes 29 de septiembre, SCD de Plaza Vespucio, con un valor de 5 luquitas. El sábado 30, Gino Mella, marcando la diferencia, con un valor de 10 luquitas. Me llamé yo. Y el Gran Ra, más confusión banda, el domingo 1 de octubre, con 4 lucas preventa. Yo tengo una amiga que tiene... ¿Qué tiene? La Gran Ra. Qué bueno. Perdón. Ya. Espérense. Ya. ¿Vos de lo que no son bombones, amigo? No, si no tengo nada metido en la garganta. No, en la garganta no. Oiga,
Y nos vamos a el 8 de octubre, amigón. Oye, ¿qué pasa el 8 de octubre? Octubre está repleto y no sé qué vamos a hacer. ¿Cómo nos vamos a dividir para ir a tanta pega? El 8 de octubre también, o más que nada, se confirmó a la banda Bumps en la Super Japan Expo, amigón. ¿En la Super Japan Expo? Sí, amigón, y va a estar también el animador de diseñador de personajes como Meteoro, Fuerza G y Pokémon 2000. Además de las Maid Café, esas lolitas que le gustan a usted. Pero ¿para qué tan sabo? Para los dos días hay un pack de 15 luguitas que se agotó. También había un Concert Experience. Uy, aquí nos está diciendo que se agotaron, amigón. ¿Qué cosa? 40 luguitas valía el Concert Experience para los dos días. Barato igual. Todo caso. Y se agotaron, amigón. Así que los tickets diarios quedan para 15 lucas general y el pack de dos días preventa 18 y general 25. ¡Manden el pack! ¡Lolita, manden! ¡Oiga! Y hay una tienda Noix en Dos Caracoles, local 17A, Providencia, punto ticket también, por si acaso, y superjapanexpo.cl, amigos, para que sepan más de esta tremenda versión que se viene este 7 y 8 de octubre en el Movistar Arena. No es malo, amigo. Así vamos ahí a dar una vuelta y a mirar este tremenda Super Japan Expo. Ay, sí. Con nuestros amigos de Noix que nos están invitando. Mire que nos vemos lindo. Lindo nos invitan ellos. Mire que nos vemos lindo. Oh, les qué bonito. Ay, ¿cómo era para el otro lado? Para allá. No, usted para el otro lado. Para el otro lado. Uy, para allá. Ahí. Es que no, es que usted como por allá. Amigón. Eso, para adelante. Y seguimos con Carrete de Manía, que nos pueden llamar al dominafono, por pero favor, por amigos. Su web, fanáticos, el dominafono es el siguiente. Dominafono más 569-5222-7316. Ese es el número de contacto. Gracias. Chicos, la línea directa al Monte de los Olivos Comunicacionales de dominación.cl.cl.cl, amigón. ¿Tiene más música por ahí, amigón, o no? ¿Cómo me dijo? ¿Tiene más música por ahí? Está viendo el WhatsApp, pero por supuesto. Sí, por, antes que nos vayamos a la música, les recuerdo que el 21 y 22 de octubre también se viene WWE en Movistar Arena, para que estén atentos, pero con las entradas en puntoticket.com y vamos a poder disfrutar hasta el momento a AJ Styles, Randy Orton. Randy, ¿cómo el Orton? Y otros más que ni me acuerdo ya quién era. Si no, Kevin Owens. Si no los cambian Usos. Ahí como. No, hasta el momento draft, parece que no hay. Draft. Fanáticos de dominación. Así que ya estén atentos ahí a. ¿Cómo era? Puntoticket.com para WWE yes. En Santiago, 21 y 22 de octubre. Fanáticos de dominación.cl. No, tú no. Lo voy a dejar con la intérprete llamada Pelusa. ¿Pelusa? ¿Del ombligo? Sí, yo tengo mi. ¡Ah! Y el tema, Loca Libre. Vos mismo. Estás en dominación.cl, Carrete Manía. Voy a buscar agua. De este cuerpo muy brillante desde arriba, estrellas nos vigilan esperando el día para juntarnos de las manos en la misma condición, disputando las finales de mundiales en segundo, disfrutando el mundo que es el día calzado con el grito de gol, la manera enloquecida de colores en prisión y culpando, increíble, aceptando lo posible, sentimos lo intangible y vemos lo invisible para callar la razón, no nos queda grande este robo corazón, no le tenga miedo a la sonrisa, no la decomisa, faltará. Se escondió.
asimilaron e intentaron controlar, callar, idiotizando su dignidad, producto de un estado marginal. Ego, pretensión, poder, gobernación, nación, religión tienes elevación. No, no, John Lennon no hablaba de eso, mi amor. Porque hoy la loca se escondió. Pudiera ver el miedo que hay al centro de su pecho, furiosos son los ojos de la loca librea. Libre ya hará por ahí. Adelante, amigos, estamos completamente en vivo. Estamos de vuelta aquí en Carrete Manía, donde seguimos con la cartelera de eventos. Mientras quedan como 3 meses para que se acabe el año nuevamente, tenemos una cantidad de eventos que es impresionante. Tenemos como invitados también siempre al evento que realiza la banda Desastre Natural en la Sobredosis Thrash Metal Crossover Sudaca Fest, el sábado 11 de noviembre en el Arena Recoleta desde las 14 horas, donde se presentan desde Chile Evil Attack, Parkrest, Faster, Acramen, Soul in Pain, Desastre Natural, Moching Gun, Disaster y Reaper. Y invitados desde Bolivia, Azotador, y desde Argentina, Tungsteno. Tremendas bandas desde las 14 horas, el sábado 11 de noviembre en el Sobredosis Thrash Metal Crossover versión número 4, para que sepan. Son 9 bandas nacionales y 2 internacionales latinas. Tremendo evento ahí en el Arena Recoleta, con una preventa de 6 luquitas y entrada general a 9 luquitas, para que se estén atentos al Sobredosis Thrash Metal Crossover. Eso mismo. Para los más clásicos, se celebran 14 años del evento Back to School. Oh, ¿verdad? Este evento que esta vez trae a la banda POD. Oh, ¿están vivos todavía? Y Alien and Farm. Oh. Para los más también que nos gusta la lucha libre, ambas bandas han estado tocando temillas como POD de Rey Mysterio y Alien and Farm de la primera temporada de WWE Tough Enough. Es verdad. Así que el POD, ¿cuál tocaba? El Buyaka, ¿cierto? Buyaka, sí. Oye, y banda también cristiana. También. Sí. Oiga, hay una preventa 1 de 20 mil pesos, preventa 2 de 25 y el día del show 30 luquitas para este evento, que es el martes 17 de octubre a las 20 horas en Blondie. Ticket de venta bajo sistema Eventrid. Así que un saludo a nuestros amigos de Eventrid, que nos están ahí también. A lo mejor vamos a tener entradas para sortear. ¿Qué más lindo, amigo? Sí, pues más lindo que yo. Oiga, y hablando de entradas, les recordamos que tenemos invitaciones para Femme Wrestling, este evento que se realizará el 30 de septiembre en Discotec Luxor, ahí en Metro Macul. Exactamente. Para que sea parte de este tremendo evento de lucha libre chilena, donde estarán solamente féminas. Línea 4, a 5 pasitos de Metro Macul y al ladito de la Cuca se encuentra la Luxor. Usted llega, entra hasta el fondo, papito. Oiga. Y ahí se encuentra la Luxor y sea parte de la nueva odisea de la lucha libre chilena, solo con féminas. Y no cualquier fémina, ¿no? No, pues ya, si se viene, se viene. Se viene ahí. Ahí vamos a estar mañana ya informando desde Luxor, creo, y también hay por ahí una presentación en algún lado. Ay, no vamos a dar datos para que no llegue gente que no tenga que llegar, pero gracias no por el guatón. También. Guatón copia un penca, así que. Eso, oiga. Y la banda Día Cero, quienes están ex miembros de la banda La Ley, van a estar presentándose el 14 de octubre, sábado 14 de octubre, en la Blondie.
Ellos tienen ahí por blondietickets.cl las entradas a la venta. Esta banda con dos miembros, parece que son dos miembros de La Ley, van a estar el 14 claro de octubre. Para esta se reagendó, así que los que ya compraron pueden seguir con las entradas, porque el sábado 14 de octubre a las 22 horas, día cero. Y también tocan sus temas nuevos y algunos de La Ley. ¿Tocan el himno de Carabinero? Como el Orden y Paz. ¿Te imaginas? En versión rock. ¡Éxito! ¿Tecito? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Qué te excito? ¡Tecito, dije! ¡Ah! Fanáticos de dominación.cl, por mientras mi compañero se respira y toma algo para la garganta, yo les voy a recordar que estamos en el Dominafono, que es el siguiente. Dominafono, más 569-5222-7316. Y también estamos en el Facebook Live dominación.cl para que nos manden mensajes, saludos. Y si tienen datos, y si nos quieren llamar y sacarnos pica donde están, llamarnos como lo hizo Luchito Sama. Así que mándenos datos, mándenos lo que sea, fiestas, carretes, vendimia, circuncisiones, lo que sea, chiquillos. Oiga. A Alfaro Informativo del Embeleco, la Candela, la Juerga, el Candombe, Carrete Manía por dominación.cl, amigo. Así es. Oiga, y confirmados para el viernes 29. ¿Quién? Ya nos confirmaron, aunque usted sabe que a veces se arrepienten. Pero la banda Aristía celebra 25 años y saca nuevo disco, amigón, y se van a estar presentando. ¿Nuevo disco? Sí, van a estarse presentando el 13 de octubre en el Teatro Teletón. Esta banda chilena vuelve, podríamos decir que en gloria y majestad. Oye. Dígame. ¿Cuánto no nos cortamos las venas con Aristi? Sí, usted se cortó la vena. ¿Cuáles eran las canciones? Yo ni más. No, o sea, yo no, porque no nacía, ¿cachai? Pero... ¡Ay, qué genial! ¿Sí? Me dio nostalgia. Oh. Quiero llorar, weón. Entradas a través de Ticketek para los 25 años de Aristía el viernes 13 de octubre en el Teatro Teletón a las 21 horas. Así que vienen con unos pollitos, creo. ¿No? No, más detalles también en aristiaonline.com. Aristía. Aristía. El tiempo que se usaban los lentos. ¿Sí? Sí. ¿Te baila, le bailaba a los lentos? Hoy, cuando era, oiga mamita, bailemos un blue. Pero bueno, a ver, espérate. Por mientras, estoy buscando algunos de los temitas, porque yo sé que más de algunos de los fanáticos se sabe alguno. Oh. Puro amor. Esto ¿sí? era puro amor, man. Mira. Oh. Hace 25 años, amigo, ¿qué estaba haciendo? ¿Con qué Lolita estaba? Yo estaba con mi papá todavía. Si usted los conocía en YouTube, ¿no? Hace 25 años estaba conociendo. Salía con Mei Yang. ¿Con Bolo? Con Michelle Bachelet. Oh, no. ¿Verdad que la vimos en el... la vimos en el supermercado? A ver, ¿el coro? ¿Sirvió el coro? ¿Se acuerda? Oh. No puedo. ¿Esto salía ahí en algún programa de la tele o no? En el Venga Conmigo. ¿Sí? Y ganar tal Venga Conmigo y todas esas tonteras. ¡Oh! Ya, sigamos, amigo. ¡Oh! Voy a llorar, weón. ¡Oh! Oiga, y pasad saliendo de la tristeza que le da a usted. Julio. Se viene en el club. Roberto. ¡Oh! Ya. No, perdón. En el. Juan Logan. ¡Oh! Ah. Se acordó de Juan Logan. ¿No? Le faltó ahí, ve. ¡No! ¡No! Oye, en el Club Ámbar se presenta Nación Alternativa, este evento donde se presentan las bandas Blacksem, Flange, Alkaloid y Clever. ¿Algunas bandas han estado acá, parece? ¿Clever? Sí, con una preventa de 2.000 pesos y en puerta 4 luquitas el 30 de septiembre a las 19 horas en el Club Ámbar, Ernesto Pinto Lagarrigue 154. Y por acá tenemos los confirmados para el show de Venom, amigón. Venom en Chile, la banda creadora del black metal, se presentan el 21 de octubre en el Teatro Teletón a las 19 horas con una preventa de 25.000 pesos y entrada general de 30.000 pesos. Y se confirmó a la banda Decapited. Y desde Brasil vienen, a usted le va a gustar, ¿sí? la banda Nervosa. ¿A usted le gusta el No, pero es que... ¿No?
Perdón. Mire la foto de Nervosa, pues. ¿Ves? La banda Nervosa, estas tres mujeres. Pues mira, a ver, ¿no? Que entrevistémosla. Eso para es lo que tení. Hola, Xuxa, dígame usted. Desde Brasil, esta banda que ya ha estado también acá en vivo y en directo. A ver, busquemos Nervosa, a ver. Oiga, acá dice. ¿Había un comentario acá o no? No, se me perdí. No, no importa. Oiga, así que no ya importa. Sabe ya. ¿Ah? No, no, así que ya sabe ya. Tremendo evento ahí, Venom, en Chile. La típica despedida de un rockero metalero, I Know Venom. Oh, I Know Venom. Oiga, ¿qué puso? Nervosa. Sí, oh, oh. Vamos a ver cómo es, a ver. Ah, ¿los quiere escuchar? Dale nomás, amigo. Yo, bueno, mientras mi amigo carga la Nervosa y tiene la intro maldad en el suspiro de Artemo. Los dejo invitados para el que llamábamos nosotros el SummerSlam o el WrestleMania, prácticamente, no me acuerdo. ¿Qué cosa, no me acuerdo, así como le llamábamos. Al Fauna Primavera, que este 2017 vuelve al espacio Broadway. Mira, amigo. Mira. Imagínese ahí. Y son mujeres. Ellas cantándole al oído. ¡Te amo, Montero, madre! Nervosa junto a Venom. En el Teatro de León. Oiga, súper bueno. Y pasando al Festival Fauna Primavera, que vuelve al espacio Broadway, van a estar el sábado 11 de noviembre con las bandas. O sea, que esté con reflujo aquí. Phoenix, Iggy Azalea, Seu George. Y muchas bandas que van a estar ahí. Y hay una banda. ¡Éxito! Que va a estar presentando un tributo a David Bowie. Interesante. Al Duque Blanco. Fauna Primavera, que estará con 4 escenarios donde son más de 14 horas de música en vivo. Y ya sabe ya que hay sector de Alfa. ¿Ah? Hay sector de comidas, guardarropía, compra y comida de bebestibles, estacionamientos. Y esto es en la ruta 68, kilómetro 16.5, dice. En el espacio Broadway. ¿Es conocido el espacio Broadway? Sí, bastante. Así que ahí vamos a estar, esperamos, registrando parte de esta tremenda historia y tremendo evento llamado Fauna Primavera, que vuelve al espacio Broadway. Pero por supuesto. Sábado 11 de noviembre, desde las 12:30 horas. Hay una preventa general de 38 mil pesos. La preventa VIP de 60 mil. Y ya pasó ya. Después de agosto vale general 47.500. Y la VIP 70 mil pesos. Eso no es malo. La entrada VIP tiene derecho a área de descanso con vista preferencial. Hay una área de descanso tremenda para la VIP. Baño con papel. Baños VIP también, sí. No, pero los baños no son malos, a pesar de que ¿no? son baños químicos. ¿De cajón? Sí, no, son buenos. ¿De cajón? Son buenos baños y hay buena. Está bien, todo bien, cuidadito. Yo lo recomiendo como evento, sí. Fauna Primavera, amigo. Muy malo. Sí, así que faunaprimavera.cl. Tremendo evento se viene. Y oye, dice, tres meses prácticamente quedan. Y hay una tremenda cantidad de eventos en vivo, amigón. Y yo pensé que iba a decir de Lolita. ¿Cantidad de Lolitas? ¿Qué sí, te pasa pensando en puras Lolitas? Es que estoy tan solo. Ya va a seguir llorando. Oiga. Entonces ya sabe ya. Carretemania con la mejor información en dominación.cl y por supuesto lo mejor de la información, la música y el ¿cuándo sería ya? El martes, amigón. Ah, fanáticos de dominación.cl, vale, bueno, por acordarme, amigón. El día martes desde las 18 a las 20 horas, Dominando el Taco, versión rockera nacional, independiente, metalero, cizañero, por el cuestionario que ustedes mismos mandan. Y en esta ocasión está invitada la banda Blanca. ¿Ah? Banda Blanca. No, Discordia Mental. Discordia, ¿no? Mental, amigón. Es que es mental, estoy. Sí, hasta ahora ya. Desde las 18 a las 20 horas, Dominando el Taco por dominación.cl con la banda invitada Discordia Mental. Para que la conozcan, para que la busquen, para que sean parte de acá del Monte de los Olivos y conozcan música buena y nacional. Así es. Tremendo evento para el martes. El domingo vamos a estar transmitiendo y comentando el evento No Mercy de la WWE. Juan Ignacio dijo que iba a andar sin caña.
Luchito Sama desde Pitufilandia. Juan sin cañón de la vez. Pero era para ayudarlo un poco. No. Juan sin cañas. Juan Ignacio. Juan Ignacio. Vive con caña. Vives. No, se ven, no duerme para no seguir con caña. No estaba el líquido amniótico. El buen tan copete sumergido cuando era así con la guata. Y atentos a los viernes que estamos dominando el taco. Con respeto. Y también algunos invitados que se vienen. Dominando el taco. Sí. De los viernes también. Sí, el viernes estamos quedándonos con el viernes. Sí. Así ¿viene que, alguien el viernes, amigo? Ah. Ah, no, de ahí decimos quién sí, viene. Sí, pues Aristía, amigo, si lo comentamos. Ah, verdad. La banda Aristía que celebra 25 años. Viene con unos pollitos. Oiga, y estamos. ¿Estarán vivos? No, pero por favor, ve que después por eso no viene la gente a la radio. Oiga, ya saben, ya. Él el que lo dice. Él. No, para allá, ahí, él. Él. Mira, está bailando encima. Bueno. Se nos pasó el programa volando, amigón. Claro que sí. Así fue. Así que tremenda cartelera. A la casillita. Sí. Ah, recuerden, amigo. Sala SCD, salasscd.cl, GAM.cl, Cineteca Nacional, Centro Arte Alameda. Y si se me olvida algo, ahí lo vamos a estar informando en dominación.cl. Claro, y las sí. Invitaciones para Fem Wrestling, para que la. Si ven el programa más adelante, aquí mismo abajo en el Facebook Live, nos escriben y nos preguntan por las invitaciones. Por último, ponga ahí, me gusta tal luchadora, quiero ir por tal cosa, y puede ganarse las invitaciones para Fem Wrestling. ¿Quiere el pro caliente? Pues usted va a ir igual. Es que quedó pegado ahí, ya. Es que estoy leyendo el mensaje. Entonces. ¿Estamos, amigo? Sí, ya se nos fue el programa, amigo. Volando, al tiro. No quiero poner tema porque me quiero ir a acostar al tiro. Tiene tuto ya. Sí, tengo tutito como un bebé. Fanáticos de dominación. No, ahí sí. Ahí sí, que estoy acostumbrado. Fanáticos de dominación.cl. Soy el oso y están llamando por teléfono. ¿Están llamando? Sí. ¿Quién está llamando? Pero, vamos a ver. Amigos, contento de ustedes de ahora, ya. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Con quién se llama? Hola, ¿cómo están? Bien, compañero. Bien. ¿Con quién hablamos? Qué bueno. Con Juan, pues, chiquillo. ¿Cómo están? ¿Juan Logan? ¡Juan Logan! Sí, pues. ¡Oh, Juan Logan! ¿Cómo estás, Juanito? Aquí, pues, chiquillo, enfermo. ¿Sí? ¿Qué cuenta? Aquí, pues, enfermito. ¿El qué? Estamos enfermo. ¿Está enfermito? Entonces le cambio la música. Sí, oh, ¿y por qué? Sí, ¿qué le pasó? Sí, ¿que está enfermito? Me pilló una bronquitis aguda. Ah, pero ¿por qué no arrancó, po? No, es que me hizo mal lo del día lunes de ir a la fonda, ¿no? Salí muy desabrigado ese día. Ah, te quedaste dormido en el pasto. Algo así, po. Sí, po. No, pues lo llevo a mandarle saludo nomás, pues. No, qué lindo. Una lástima los jugadores el día domingo. No, pero bueno, ya sabemos que está enfermito. ¿Para el año que viene será? Sí. Pues con licencia me encima hasta el día lunes. Oh. Oh. Ve, por eso sí, le pasa por andar tomando. Eso le pasa por andar. Eso le pasa por andar sacándose de la ropa en cualquier lado, amigo. Oh. Oye, hay que cuidarse. No, si fui con pura. Fui con pura camisa ese día y el cambio de temperatura me jodió. Ah, qué astuto. Es muy astuto usted, pues. Sí. ¿Me han dicho? Se hacía más frío que la. Y todavía hacía frío. Que... Pues. Pero bueno. Sí. Así que para Highland Zen los vemos, pues. Ya, pues ahí estamos hablando problema, entonces. ¿Y le manda saludos a Luchito Sama también? Sí, pues también, igual. Ya, muchas gracias, Juanito. Y el domingo lo voy a ver. Ahí hablamos. Y el domingo gana Roman. El domingo gana Roman. ¿Estáis seguro? Claro. ¿Qué, apuesta algo? Sí. No. ¿Ah? ¿Apuesta algo? No, pero sé que va a ganar Roman. Ah, ya. Ah, es mamá. Sí. Mamá. Ya, sabemos ya entonces. Sí. Que gana Roman gracias a Juan Logan, que nos llama para despedirnos en este Carrete Manías. Gracias, Juanito, nos hablamos el domingo entonces. Sí, pues lo vemos, cuídense. Nos vemos entonces. Bueno, padre, chao. Chao. Oiga, y nos llega por parte de WWE, donde tenemos a Randy Orton confirmado, Shinsuke Nakamura, Jinder Mahal,
Rusev, AJ Styles, Kevin Owens, New Day, The Uso, Naomi, Natalia, Sami Zayn, Aiden English, Bobby Roode, Dolph Ziggler, Charlotte, Becky Lynch, Carmela, Tamina, Sin Cara, Baron Corbin, Luke Harper, Eric Rowan y más, dice amigón. Puede venir hasta el que hace el aseo de allá. Todo SmackDown está confirmado al parecer. Así que atento a WWE. Yo tengo un enemigo que es el SmackDown. El más. Pero. Y ya, creo que Grizzly también va a luchar. Bueno, Christian Blas, quien les habla, Álvaro Morán. En los controles ha sido Carrete Manía, la cartelera de eventos en dominación.cl. ¡Vámonos!